En menos de 24 horas, dos personas se quitaron la vida en el departamento del Cesar. El primer caso sucedió en el barrio Villa Taxi de Valledupar, donde Diomedes Arevalo Bayón, de 22 años de edad, de ocupación oficios barrio fue encontrado suspendido de una cuerda atada a la viga del techo. Diomedes, al parecer, tenía problemas económicos. La comunidad llamó a la policía, la cual hizo presencia a la tarde de este domingo en el lugar del hecho y procedió a cordonar. Mientras tanto, el CTI y la Fiscalía hizo el levantamiento del cadáver y lo llevó a medicina legal de la capital del Cesar. El segundo caso ocurrió la mañana de este lunes en el corregimiento de Media Luna, zona rural del municipio de El Copey, donde se quitó la vida José Trinidad García Pineda, de 68 años, residente en el barrio Nuevo, del cual fue hallado colgado de una cuerda. Aproximadamente a las 9 y 30 de la mañana recibí una llamada de un ciudadano, donde me informaba que el señor, quien en vida respondía al nombre como José Trinidad García Pineda, de 68 años de edad, residente en el barrio nuevo de esta comunidad, se había ahorcado. Me dirigí al lugar y a confirmar los hechos. Y sí, confirmado: el señor se ahorcó. No desconocemos los hechos, el por qué tomó esa decisión. Eh, al lado de, de una nevera colgó un lazo. Eh, encontramos un asiento y bueno, lamentablemente encontramos ahí este cadáver. El cuerpo de García Pineda fue inspeccionado por parte de quienes lo llevaron a la morgue de medicina legal de la ciudad de Vallupar para la práctica de necropsia. La ciudadanía de Medialuna está triste por este hecho y acompaña a los familiares del adulto mayor, el cual es recordado por ser hombre querido entre los moradores y por su don de servicio.